¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, como pueden ver, ya por no sé cuántas. ¡Ay, qué hubo, eh! Esta es una versión 1.2.5 de Minecraft y es viejita. Pero bueno, carnales, como pueden ver, pues ha cambiado de serie, de skin y de muchas cosas. ¿Por qué, Jaime? ¿Por qué cambiaste? Porque para mi puta suerte, el Minecraft. El de Mico Craft, Micromot, no me acuerdo ni cómo pendejo se llamaba esa serie. Se puteó. Se chingó el pinche downshare. Y la neta ya me dio hueva hacer. O sea, volverlo. Es que lo volví a instalar. Y pinche mundo no se recuperó. Ay, fue un pinche pedísimo. Serenata. Y dije, pues sabes qué, Minecraft con mods, pues mejor ahí. Ahí le dejo. No sé por qué siempre me pasa eso. Cuando quiero jugar un Minecraft con mods, se me crashea. O sea, si no lo grabo, o sea, lo termino todo, o sea, a huevo. Pero si lo grabo, mamo. O sea, no entiendo. Sea, es algo. Vamos a hacer otra pinche hachita. O sea, ya que estamos. O sea, si no lo grabo, mamo, o sea, alguien me podría explicar esas mamaditas de Minecraft. Pero bueno, creo, espero que estén bien. Yo aquí, pues, allá un poquito relajándome después de mucho trabajo de la escuela, ya por fin puedo estar grabando a gusto y con disgusto, ¿ok? Pero bueno. A ver, vamos a chingar unos pollitos. Vamos a chingar unas bellas cosas. Porque pues ya saben, lo de siempre, cabrones. A buscarle comidita, carnales, para. Ay. Para. Tutu. Para irnos a minar, carnales, ya saben. Los primeros capítulos de una serie es eso. O sea, buscar comida, minar a lo loco. Para pues, ya después hacer un chingo de cosas, ¿va? Y antes espero que estén muy bien. Voy a tratar de estar subiendo juego por uno o dos videos por día. Por vida, ¿eh? Por día. Espero y sinceramente me dé tiempo. Porque la neta, hasta yo mismo lo dudo. Espérame, no me acomodo bien mi ratón. Hasta yo mismo lo dudo que me dé tiempo. O sea, sinceramente. No tanto por el internet. Bueno, sí voy por el internet. Pero. Pollo, pollo, pollo. Pero sino que quería estar subiendo muchos juegos de Xbox. Bueno, subir más que nada lo que tengo de contenido de Xbox. Pero ¿y ven qué? La capturadora que compré me saca el video en una. En un formatito. ¡Ah! ¡Qué puto lagazo! En un formato que Sony Vegas no acepta. No sé por qué. No sé por qué. O porque lo necesito actualizar. O si no me acepta ese formato de Sony Vegas. Y pues lo tengo que convertir a otro formato. Lo tengo que convertir a otro formato. Y es un desmadre para editar un video de Xbox. Pero bueno, aquí estamos. Y yo creo que ya de madera. Pues de madera. De madera nos vamos a chingarnos otro poco. Y ya nos vamos a. Ahora sí, a buscar una mina, a hacer una mina, o a ver qué pedo, porque este güey ya le está dando hambre y nada más hace que este güey le dé hambre porque las cosas empiezan a ponerse feas. Ok, ahí el carbón, vamos a chingarnos ese carboncito. Pero bueno, carnes, a su madre. Ya, hermanos, yo, no sé ustedes, ya voy para la recta final de mi semestre y ya estamos a prácticamente. Mediados de abril, solamente es abrir mayo y adiós, cabrones. Espero, primeramente, que no me lleve ninguna materia, Dios mío.
Porque si me la llevo, ya, mami Arturo, se me va a hacer. Bueno, no es difícil estar grabando. Pero sí se me va a hacer difícil estar editando. Digo, estoy subiendo los videos. Ahí sí voy a padecer un poco si es que me llevo. Llego a llevar alguna materia. Bastante. Porque, ay, Dios, me voy a tener que estar dejando videos programados para un día siguiente. Y grabar un chingo fines de semana. Fines de semana grabar desde viernes a sábado entre 9 y 10 videos. 9, no, sí, entre 10, 10 videos. 5 viernes, de viernes para sábado y de sábado para domingo otros 5. Nunca me ha gustado grabar muchos videos porque luego se hace algo bastante tedioso. A ver, tu cochinito, ustedes cochinitos, si ya los vi, o si, ah, no, aquí no hay nada, o si a mí se me hace algo tedioso. Uy, mátate tú, cabrón. Ajá, no te craches. Se me hace, a mí, hermano, se me hace algo tedioso estar grabando un chingo de capítulos tan seguidos. No sé si para ustedes igual, pero a la madre. Eso quedó que algunos güeyes. Uy, vente, 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 vente. Que algunos cabrones agarren y graban capítulos como locos, chinga. Hay un güey. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, como pueden ver, no tengo ni un mod. Hay un güey que no me acuerdo cómo se llama, pero el hijo de su mazorca, el día subía como 6-7 videos y a mí me decía: no, güey, es que mi internet es muy bajo, que esto, que el otro. Y yo: no te pases de vergas, o sea, si eso, si eso es bajo, no mames, entonces mi internet es una mierda. O sea, para grabar 6-7, digo, para subir 6-7 videos, es un chingo. Ahí vienes tú a cagar. Vente, cabrón. Vente, órale. Sin pedos, sin pedos. Ay, Dios mío. Ya no puedo ni correr. Pinche zombie, ya duraste mucho, muérete. Bueno, caras, yo creo que vamos a hacer una cuevita, porque entradas así normales no voy, y este cabrón ya está de nombre. Nico pedo es que así no aguanta mucho mi cuate y se me empieza a morir. Digo, se me intoxica, creo. No me acuerdo si con el que se intoxica es con la carne de pollo o con la carne de cerdo. ¿Con cuál se intoxica? Ok, pues yo creo, ¿saben qué, carnales? Que como ya se está haciendo de noche, vamos a craftear una parita. Vamos a craftear una parita rápido. Y aquí va a ser nuestra entrada a nuestra mina. Ya después, ya saben, esto solamente es para recolectar uno que otro material. Ya saben que esto sin pedos se va haciendo. No muy rápido. Aquí ya no cabe ningún pendejo, güey. No se va haciendo muy rápido. Pero pues por lo menos sí se va haciendo un poquito menos tedioso, ¿va? Ay, carnales. Van a decir: no mames, güey. O sea, tú estás en que tres. En que subes, no subes. En que Juan mamada. Y en que esto, que el otro. Es que esa neta, güeyes. Como ya les he venido diciendo desde hace mucho, cabrones, si tienen examen de su primaria, secundaria, que aquí en YouTube es de todo, güey, esta es secundaria, güey, es de prepa, güey, es de primaria, haciendo aquí haciéndole el mamón, pero aquí andan, si te quieres, bueno, hay güeyes a todo tipo. Pero pues primero los deberes, carnales, echen los kilos a la escuela.
No, no hagan que esto de estar aquí, es que me está escuchando mi hermano, pues si esto de estar aquí les interrumpa la escuela, de neta, porque esto nada más agarran, uy, agárrenlo como un hobby, agárrenlo como X o Y cosa, como si fuera, como lo que es, estoy jugando. O sea, que no les interrumpa sus deberes, que no les interrumpa nada, y como estoy pendejo, dejé el maestro de crafteo aquí. Pues si alcanzo, ¿no? A huevo. Ay, güey, esto no. Ahí está. O sea, que no. Que estar aquí, en esta plataforma, no les interrumpa. Ah, qué la verga. Es así, ¿no? Que no. Que no les interrumpa sus deberes. Ay. Ay, hijo de verga, ¿por qué no? Ok. Ok, en esta pinche versión no se puede hacer eso. Chinga su madre. Digo, no se puede hacer lo de poner todo corrido, pero no hay pedo. Ya tenemos esto. Vamos a poner a cocinar un poquito de esto. Vamos a hacernos un piquito de piedra. Pero bueno, creo, espero. O sea, espero que lo que yo les diga, hijos de la reata, no lo tomen solamente. Ahí se va. Ay, ¿dónde está? Ah, es que la verga. Ahí está. No lo tomen solamente ahí se va, o ahí pobre pendejo, ¿no? O sea, no me está abriendo a lo pendejo. La neta, créanme que no. O sea, yo ya soy. Quizás soy de los más rucos que puede estar en esto. Y que comienzo. Bueno, no comienzo un poco tarde. Yo ya andaba aquí, pero aquí en YouTube. Pero pues. Digamos que un canal me lo cerraron. Otro lo dejé. De por sí, este era. En un principio este era mi canal secundario. Y mi canal primario me lo cerraron porque edité un video de un. No me acuerdo de qué pendejo solité. Y me dio un strike. Pero pues como en ese tiempo yo no sabía qué pedo con YouTube, me cerraron el puto canal. Y dije, ya, pues sí, a la verga, ¿no? Ella tenía un chingo de suscriptores, yo tenía 800. Para mí es un chingo. Pero pues iba en la prepa y no tenía nada que hacer. Y ya no la seguí, ya no insistí. Y créanme que no vuelvo aquí, a esta plataforma, a YouTube, solamente con el afán de, ay, a ver qué pasa o qué esto, ¿no? Sino que pues vi que se podía subir gameplays comentados, que tú podías jugar y había güeyes que te veían. Y dije, pues ay, a ver, era verga. O sea, vamos a ver qué pasa. Vamos a invertir un poquito porque yo igual edito videos por fuera, no muy seguido, pero pues sí. Sí, de vez en cuando. Y pues mírenme, aquí estoy, ¿ok? Yo sí a ustedes os aconsejo que si son menores de edad, cabrones, no le pidan mucho mucho dinero a sus papás, porque créanme que si se lleva un buen putazo, ¿en qué capa estoy? En la es Z, ¿verdad? ¡Abrón! FPS 111, 100, abrón, arriba de 10, a huevo. Esta es mi pinche computadora. A ver. Ay, pendejo, aquí está. Abrón, capa hasta la verga. Creo que para encontrar cosas es en la capa chupas. Creo que así no, yo puedo encontrar un poquito de más cosas aquí más chingonas. Es en la capa, chupan todos, chupan ustedes y chupo yo igual. Ahora zombie, déjate caer. ¡Ah, oh, no! Güey, ese güey es un creeper. No, no te dejes caer, creeper. Verga. No, 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 no. Puto creeper. Y así que puedo, a huevo.
Ay, es mi pinche creeper. Me sacó un pedo. Estoy escuchando los pasos muy cerquita. Lo bueno de estos headset carnales es que se escucha bien, bien todo, cabrones. O sea, se escucha muy bien. O sea, los G430 escuchan muy bien. El pedo es que, por lo que puedo comprobar, es que en AMD, en chipset AMD o en el procesador o como ustedes se quieren llamar, no corren muy bien, no corren como deberían. XOR Walk no se instala y es un pedo, carnales, la neta. Pero pues, digamos que en sí, para lo que es, sí sirve, ¿ok? Y yo creo que aquí me voy a evitar lo que es hacer trampas de mox. Bueno, la trampa esa grandota de mox que hace el capón. Porque, ¡ah! ¡Qué vergas! O sea, la otra, pues, de neta, lo hice porque tenía. No tenía creativo. Bueno, sí, usaba el creativo, pero solamente para volar hasta la puta plataforma. La neta, porque esa mamada de. Ay, güey, sí es acá. Esa mamá debe estar subiendo por esas escaleras. ¡Ay, qué pinche hueva! Bueno, vamos a quemar también esto. O si de estar. Sí, y ahí te pones, por favor. Oye, sí. De estar subiendo con las putas escaleras. ¡Ah, qué pinche hueva! Será neta. Disculpen, es que me acomodé el casco. Pero bueno, carnales, casco, puta madre, ¿por qué? O sea, para los que yo sé que les pasa esto, para los que han visto, ven, youtubers españoles, sé que a los headset les dicen casco. Si luego se te queda esa mamada de casco, y después vas con el capón, y le haces una pregunta, bueno, y se le sale lo tóxico, y te pendeja, porque no es casco, es headset. ¿Por qué? Porque no es español, pendejo. Pero bueno, ya saben, así es nuestro buen Min Al Capón. Bueno, carnales, hasta aquí yo les dejo. A la verga. No mames. Ah, cabrón, ya se volvió el mundo. O sea, esta mamá tiene autoguardador. La neta, descarga un jumpshark pirata. Ay, chile. Porque neta, al otro que tenía. Bueno, no es que. ¿Qué mamadas? O sea, tengo para comprar un chingo de mamados, pero no compré Minecraft original, el premium. Yo voy a comprar un día de estos. ¿Por qué no lo compro? Porque la neta, el PayPal, híjole, ya no me gusta cómo anda funcionando el PayPal. Para pasar, vamos a explicar un tantito eso. Esa mamada de la tarjeta del PayPal, ¿ok? Para los que no sepan, miren, PayPal es una plataforma. Hagan de cuenta que es un tipo banco electrónico, ¿ok? Estilo Banco Azteca, lo de su guardadito y toda esa mamada, ¿no? Pero ahí te pueden hacer pagos y tú puedes comprar cosas, o sea, puedes enviar o recibir dinero sin pedos, o sea, sin pago alguno. Pero la desventaja de PayPal es que si tú quieres cobrar un dinero que a ti te llegó, tienes que tener una tarjeta de débito. Si no, te la pelas. ¿Por qué de débito? Porque si tienes una tarjeta de crédito, puedes pasar dinero a tu PayPal, va. Pero pasar el dinero de PayPal a tu tarjeta, te la pelas porque pues estás dando dinero al banco y no te estás quedando con el dinero tú, ¿ok? Y bueno, o sea, tienes que tener una tarjeta de débito, ¿va? Eso es de huevo. Cualquier tipo de banco te maneja. Oh, qué buen portazo. Te maneja un mínimo, un monto mínimo para sacar una tarjeta de débito, ¿ok? Que pues varía lo que es de banco. Unos te piden, no sé, unos 2.000, otros unos 3.000, otros unos 4.000, pero es un monto al cual tú no puedes tocar. Ese va a ser tu monto inicial.
O no sé si ya cambiaron ese tipo de manejo en las tarjetas de crédito y de débito. Digo, de débito. Pero que yo sepa, cuando fui a sacar una tarjeta de débito, porque me metí a trabajar un tiempo, era, pues, si era para trabajo, era con un monto mínimo, ¿ok? Que de trabajo es que a ti te depositan. Pues, sí. Ese de débito normal, en la que tú solamente lo puedes depositar, pero no lo puedes usar como fondo de ahorro, de cierta manera, pues decirlo así. Pero bueno, digamos que quieren una tarjeta de débito para retirar. Digo, sí, de débito para retirar. Bueno, simplemente agarran, sacan tu tarjeta de débito. Yo creo que ya hay para menores de edad. No sé bien qué pedo con eso. Queda un chingo a la tierra. Creo que sí, ya hay para menores de edad. Pero bueno, de todos modos, si quieres una tarjeta de ahorro en la cual a ti te pueden depositar y retirar con lo que quieres, es con un monto mínimo, ¿va? Eso ya es otro pedo, pero las tarjetas de crédito son un buen pedo. ¿Por qué? Como ya dije, algunos bancos piden un mínimo para sacarla, en cuestión si es de débito, de crédito, de ahorro, como ustedes quieren llamar, ¿va? Pero eso es una cosa, porque ahí necesitas, o sea, hagan la cuenta, tienes que ir a sacar tu tarjeta, un ejemplo, él, no sé, le sacan un lunes, pero adivinen qué, el lunes no la pueden utilizar, tienes que esperar 1 o 2 días hábiles para poderla utilizar, y para poderla utilizar tienes que ir a cambiar tu NIF, meter una contraseña tuya. Y de ahí, pues ya puedes retirar el dinero a tu PayPal, pasarle tu tarjeta de débito sin pedos. ¡Ay, cabrones! Pues adivinen qué. Los del banco te empiezan a chingar con un chingo de mamadas, mamadas y mamadas. De qué ofertas, de qué esto, de qué el otro, de qué aquello, que mire que se le puede otorgar un préstamo de tanto, que mire que se le puede hacer esto, que mire un seguro, que esto, que el otro, un seguro hipotecario, un préstamo hipotecario, que esto, son chingo de mamadas. O sea, lo que meten nada es para chingarse al prójimo. Eso siempre, siempre caben Chéquense eso, porque siempre los bancos se van a querer chingar al prójimo. Y más si eres menor de edad. Ay, Dios mío. Ay, chile, pobre de ti, porque, uy, me compadezco de lo que puede pasar contigo. A ver, sí, sinceramente. Pero bueno, o si no eres menor de edad, pues chido por tu parte, ¿no, güey? ¿Qué pedo? Ya se generan más cochinitos. Vente para acá. Ahí te voy a cenar hablando de cochinitos. Vente, ay güey. Vente, cabrón. Vente, vente. Gracias. Bueno, haces una, pero sí. Hermano, esa tarjeta, la que a mí, la única que me ha gustado, porque no te cobra intereses por meter, digo, tener tu dinero ahí guardado, es la de Banco Azteca. El dichoso guardadito. Pero ahí el pedo es que, hijo de la verga. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Ese que en cuestión para transferir dinero, de guardadito a banco, digo, de banco está que de guardadito, se tarda como 2 o 3 días, o se tardan de jamón. Ah, por cierto, en la tarjeta de crédito, digo, de débito, tienes que especificar, yo nada más meto esta madre, ¿no? Tienes que decir, ¿saben qué? Yo trabajo para X compañero, o sea, me quiero meter a trabajar para justificar el por qué vas a recibir dinero. O sea, todavía hasta los pendejos andan de metiches por ahí, ¿ok? O sea, tienes que justificar, tienes que decir, ¿sabes qué, güey? Yo, no sé, trabajo en tal cosa. Voy a estar recibiendo dinero, no sé, mensualmente, quincenalmente, cada X tiempo, ¿no?
Debes revisar otro rato. O sea, cada X tiempo para justificar el por qué tu cuenta ingresa dinero. O sea, es un pedo. Para los que saben de eso, literalmente a los chavos no les aconsejo andar jugando al macho con eso. Porque sí es un literal pedo estar haciendo eso. ¿Va? Así que pues, carnales, yo les aconsejo que si quieren comprar algo por internet, chequen que mejor tenga pago en banco. De hecho, yo todas mis compras ya las he estado manejando así, de pago por banco. Es más rápido. Depósito te lo verifican en 1 hora. En Oxxo, por medio de Mercado Pago, ya se agilizó Mercado Pago, ya se puso las pilas. Y ya te acreditan tu pago, creo que en un día, a lo mucho día y cacho, pero ya te lo acreditan más rápido. Eso está mucho mejor. Pues si utilizan Mercado Pago, créanme que mejor compren en tiendas en las que sean seguras. Por ejemplo, Digital Life, donde yo compro mis cosas. Y quizás dan como 100, 200 pesos más caro que otras tiendas, pero te atienden bien el pedo, la neta. Porque al menos son views si no tienes un pedo ya cabrón, te mandan a la verga. O sea, no te contestan, todavía están los hijos a su verga, ven el pinche mensaje y se hacen pendejos. Pero cuando tienes un pedo que ellos les perjudica, se los digo porque ya me pasó. Después de cuánto les cuento eso, si no tienes un pedo que a ellos les perjudica, no te contestan rápido los hijos de su madre. Pero bueno, carnales, ahora sí, hasta aquí, ya les dejo esto porque esta madre ya va para media hora y uy, va a costar un pedo subirlo. Y bueno, carnales, por cierto, bienvenidos a la serie de, ay, ¿cómo era? De Mundo Raro. Esta madre no pone las cosas en defensa, va. Ah, no, sí. Bienvenidos a la serie de Mundo Raro, putitos.